no llegaste. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos aquí con una cita muy especial, enmarcada dentro de la jornada por el Día Internacional de las Mujeres. Este año aprovechamos una bonita coincidencia entre la Feria del Libro y las jornadas por el 8M. El Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca, la Delegación de Cultura y la Delegación de Igualdad hace una apuesta por la cultura, la formación, la concienciación. Y para ello, este año se ha querido reforzar la aportación de escritoras. En este caso, con una escritora que además es abogada, especializada en derecho penal, principalmente en los delitos de odio, discriminación, racismo y en la defensa de los derechos humanos y las minorías, especialmente el pueblo gitano. También es especialista en cuestiones de género y familia e intervención con menores gitanos. Es autora del libro El precio de la libertad, lo que les costó a algunas mujeres gitanas ser libres. Primer libro escrito por una mujer gitana sobre la violencia de género, los abusos sexuales, la manipulación religiosa y el aborto dentro de la comunidad gitana. También autora de un segundo libro, de historia y derecho comparado, titulado Historias del pueblo gitano para dummies, la supervivencia de héroes silenciados. Gracias a su formación e implicación, también fue convocada en la Comisión del Pacto de Estado contra el antigitanismo y por el Ministerio de Igualdad, donde expuso la necesidad de crear protocolos específicos para proteger a la mujer gitana en la Ley Integral contra la Violencia de Género. Ella es actual miembro del Consejo Municipal del Pueblo Gitano del Ayuntamiento de Sevilla. Por todo ello y por mucho más, por su entrega y dedicación, hoy tenemos aquí a Séfora Vargas para una ponencia titulada El despertar de las mujeres. Un aplauso. Buenas tardes a todas. En primer lugar, muchísimas gracias, Chari, y a todas las personas que trabajan contigo, Amalia especialmente, que es con la que más contacto he tenido, y al Ayuntamiento en sí, por darme la oportunidad de estar con vosotras. No es cualquier cosa, es un verdadero privilegio, pero también es una responsabilidad. Cuando eres mujer, eres gitana y eres muy visible, porque tu trabajo llega un momento que es muy visible por las luchas internas, externas, por todo lo que rompemos, por todo lo que causa nuestro trabajo, nuestras reivindicaciones, a veces se torna muy complicado. Somos diana de insultos, faltas de respeto, acoso, ciberacoso, y la situación no es tan fácil. Hoy en día hablamos de feminismo como algo muy naturalizado, aunque sabemos que no se ha conseguido todavía la igualdad. Pero es que dentro del pueblo gitano, decir la palabra feminismo sigue siendo un acto de valentía. Sigue siendo muy mal entendido. Y además se considera como algo insultante, como que denigra la cultura gitana, ¿no? Es como si propusieran una exaltación por encima de, es decir, lo que sería el embrismo, ¿no? El embrismo por encima de, cuando todas sabemos que el verdadero pacto de igualdad nace del artículo 14 de la Constitución, que viene a decir que todos somos iguales, sin hacer diferencia entre hombres, mujeres, razas, religiones, etc., ¿no? Y esa concepción de la igualdad que todas tenemos forjada en alguna u otra manera, en mayor o menor proporción, todavía sigue siendo una cuestión pendiente en la mayoría de la población gitana. Eso hizo que me obligara en un momento de mi vida donde, lo digo tal como fue, porque Chari me pidió que lo contara de una forma vivencial. Ella no me pidió una conferencia al uso, quería que explicara cuál había sido mi historia de vida, ¿no? Lo que se puede contar, lógicamente. Y entonces llegó un momento, en el año 2020, 2020, donde cogí una especie de depresión. Literalmente. O sea, había aguantado, había tragado, había escuchado, somatizado tantísimos abusos por parte de hombres hacia mujeres
que a mí ya me afectaba. Me afectaba y decidí darme de baja como ejerciente, como letrada, porque necesitaba un descanso. Y entonces me puse a escribir el precio de la libertad, lo que le costó a algunas mujeres gitanas ser libres. Es un libro basado en hechos reales, históricos. Simplemente que los protagonistas están encubiertos con nombres falsos para proteger la identidad y la dignidad de las personas que forman parte. Cuando lo hice, yo no era consciente de que en España no se había publicado un libro de la mano de una mujer donde hablara del machismo, del feminismo, de los abusos sexuales, de los abusos de todo tipo, porque ya sabemos que la violencia de género entraña muchísimos ámbitos, patrimoniales, psicológicos, es que hay tantísimo. La violencia es tan amplia y yo no era consciente que en ese momento estaba escribiendo algo que no se había hecho de la mano de una mujer gitana y sobre el pueblo gitano, no sobre la mujer gitana. Entonces, cuando lo publiqué, yo sané, literalmente. Es como si se me quitara un peso de encima, es como si pudiera desahogarme, que de hecho me desahogué, es como si le diera justicia a todas esas mujeres silentes, que habían sido calladas, silenciadas, que le habían usurpado su voz, sus cuerpos, que le habían prohibido hasta incluso el derecho a quejarse, y le pude dar voz, pude reivindicar sus derechos y pude posicionarla en un lugar emblemático. Muchas veces, además voy a hacer el esfuerzo, quiero que hagáis el esfuerzo de que penséis, si cerrarais los ojos por un momento y pensarais en qué es una mujer gitana, la mayoría de vosotros, estoy convencida, y ojalá que me equivoque, si no es así, tiraría de algún estereotipo, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto? Veníamos a una mujer con brillo, lógicamente, porque forma parte de nuestro código, nos encanta vestir llamativo, forma parte de nuestra ética, forma parte de nuestro código de vestimenta, porque venimos de la India. Y en la India se lleva el color, se lleva el dorado, se lleva los tejidos impactantes, llamativos. Yo me he llevado muchísimos años cumpliendo con todos los códigos de vestimenta de la sociedad mayoritaria, de vosotros. Muchísimos años. Pero desde hace unos 4 años para acá, visto como me da la gana, hago lo que me da la gana y me siento más libre que nunca. Ya estaba cansada de tener que sufrir la asimilación forzosa que la sociedad mayoritaria nos impone para ser una mujer con respeto, con profesionalidad, una abogada. O sea, todavía recuerdo la primera vez que entré a trabajar en el despacho Villegas y Retamar como penalista, que entré como práctica, ¿no? Fui a mi primer juicio y yo fui con unos pantalones de leopardo, de animal print, súper elegantes, que me habían costado un pastizal en Zara, o sea, no os creéis que eran ordinarios ni... Una chaqueta de un smoking precioso, súper elegante, una camisa con gemelo, preciosa, y mi pelo muy bien arreglado. No como hoy, que lo llevo con el tiempo, un maquillaje discreto, pero yo iba con mi estilo. Entonces mi jefe, cuando me ve, me mira y me dice: Séfora, no solo hay que ser inteligente, ser letrada, sino parecerlo. Entonces yo lo miré y le dije: ¿sabes lo que te pasa a ti, Rafael? Se llamaba Rafael. Que me metiste aquí porque te interesaba, porque sabes que soy lista. Pero no me pediste ni siquiera el currículum. Lo vamos a arreglar, mañana te voy a traer mi currículum. Le entregó un currículum que en ese momento tenía 16 folios. Al día siguiente, ¿sabéis qué me dijo? Que había hecho el gili por atreverse a criticarme, que tenía más experiencia y más bagaje que él en los pocos años que yo tenía en ese momento como profesional. Entonces, me cansé tanto de que nuestro código de vestimenta llevara entrañado
el tener que ser mujer blanca, ¿me entendéis? Tener que interpretar una vestimenta neutra, lógicamente a un juicio no voy a ir así, porque te pones la toga y todo el mundo va de toga. Yo sé dónde ir, a cómo ir. Y cosas así empiezan a minar tu identidad. Pero os decía que hicierais el esfuerzo de pensar cómo veis vosotras las mujeres gitanas a día de hoy. Es casi imposible no tirar de esos estereotipos. Mujeres cargadas de hijos, mercadillos, los moños, los delantares, ¿verdad? Pensamos en las bodas, las coronas, los GC King, el palabra de gitano que odia muerte y todas estas cosas que son cuestiones guionizadas para hacer un reality show en muchos casos, ¿no? Donde se fomenta y se sacralizan los estereotipos. Pues yo quiero contaros, aparte de presentar mi libro, 5 minutos de historia del pueblo gitano, y es difícil sintetizar 6 siglos de historia. Resulta que cuando el pueblo gitano llegó a la península en 1425 y 1462, primero por Zaragoza y después en Andalucía por tierra de Jaén, éramos un pueblo con muchísimas profesiones. Éramos un pueblo que entramos con salvoconducto. Éramos herreros, caldereros, panaderos. Había matrones, arrieros, alfareros, cesteros, oficios, quitando la herrería, que aquí no se daba porque eso lo trajimos de la India, que eran perfectamente coetáneos a lo que había en el momento. Simplemente fueron las políticas de los reyes católicos, en su intento de homogenizar todos los reinos, los que habían en ese momento en la península, los que empezaron a asimilar y a prohibir cualquier diferencia. Entonces se estableció. En 1499, un 4 de marzo, se promulga la primera pragmática antigitana, donde se prohíbe moverte de tu sitio. El pueblo gitano era nómada, hacía sus cosas y la vendía por los pueblos. Se prohibía hablar nuestra lengua. El pueblo gitano de España es el único pueblo que ha perdido su lengua en todo el mundo. Todos los gitanos del mundo hablan romano, nosotros la hemos perdido. Nos mataban si la hablábamos. Nos prohibieron nuestros trajes. Sin embargo, hoy el traje de flamenca, ¿icono de qué? De la cultura española y exponencial del flamenco, ¿verdad? Nos prohibieron hasta vivir en familia. El proceso de asimilación del pueblo gitano fue tan grande que hubo un intento de exterminio biológico. El 30 de julio de 1749, a las 12 de la noche, se lleva a cabo una operación clandestina de manos del marqués de la Ensenada y del obispo de Oviedo, la iglesia, donde deciden sacar a todos los gitanos de sus casas, separar a los hombres de las mujeres para que no sigan procreándose y los encierran en arsenales a hacer trabajo de pseudoesclavitud. Encierran en el periodo de un mes entre 9 y 12.000 gitanos con sus niños. ¿Sabéis cuántos años estuvieron presos? Muchos de ellos, hasta 14 y 16 años. El único delito que habían cometido es que eran gitanos. Así lo dicen los historiadores. O sea, no había las causas de reincidencia, de contravenir las pragmáticas, era desobedecerlas. ¿Desobedecer el qué? El que hablaban su idioma, el que seguían andando de un sitio a otro porque estaban obligados a vivir en sitios concretos, avecindamiento se llama. Y todo lo que era un exponente directo de su identidad como pueblo fue mutilado. Eso es historia. Pero es que aquello duró ni más ni menos que casi 600 años, desde 1499 hasta 1978, donde afortunadamente entramos en el proceso democrático y se proclama sobre todo la democracia. No hace falta que hablemos de qué pasó, por ejemplo, en la República. Todos pensamos que, bueno, la República fue una época muy buena porque las mujeres empezamos a trabajar hasta 1931, ya no necesitábamos permiso, porque se consiguió el derecho al voto, porque ya tenemos feministas como Clara Amador, Victoria Kent.
Pues el 4 de agosto de 1933 se declara o se promulga la Ley de Vagos y Maleantes, donde vuelve a tener como objetivo seguir cogiendo al pueblo gitano y encerrarlo. Pero no por lo que hayan hecho, por lo que pudieran hacer. Era una ley donde se conculcaba todos los derechos, donde se actuaba, perdón, en previsión de lo que pudiera realizar. No voy a hablar de Franco, porque todos sabemos lo que pasó en ese proceso, ¿verdad? Entonces, imaginarse, yo nazco en 1980, un 17 de marzo. A la edad de 6 o 7 años empiezo a hacerle preguntas a mi madre. Y quiero poneros en situación, porque yo aprendí a leer y a escribir antes de los 4 años. Yo ya leía y escribía antes de los 4 años. Andaba y hablaba con 9 meses, pero perfectamente. Entonces yo era una persona inquieta. Una de las mayores ambiciones de mi vida ha sido siempre el saber y el conocimiento. Y entonces yo le hacía preguntas a mi madre y le decía, vamos a ver, mamá, ¿dónde puedo saber yo la historia del pueblo gitano? Eso se ha perdido, hija. Ya no hay nada del pueblo gitano. ¿Cómo que no hay nada del pueblo gitano? Mamá, eso es imposible. Mi madre tenía una Larús, ¿os acordáis lo que eran las Larús? Antes de que existiera Google y todas estas cosas. Y yo me iba, buscaba la palabra gitano y era una simple definición así, simplista. No decía nada. Me llevé años buscando. Es que hasta el año 87, 88 no se empezaron a hacer publicaciones con rigurosidad historiográfica. Pero claro, no estaban al alcance de nosotros. Yo me enteré con los años. Nos llevamos años donde no sabíamos qué había pasado. Y empiezan a producirse los traumas comunitarios. ¿Por qué os he contado esta parte de la historia? Porque dentro de la mujer tiene una importancia muy grande. Mirad, antes de que se produjera la Gran Redada, se me ha olvidado comentar una cosa fundamental. En 1539, en todo ese meollo expansionista de los reyes católicos, donde están conquistando territorios, están con los descubrimientos, necesitan mano de obra utilitarista, mano de obra esclava, barata. Y ven en la población gitana la mejor oportunidad. Inventan la pena de galera. El que hable su lengua, arrema a las galeras. El que se relacione o salga de su vecindad, a la pena de galera. La pena de galera duraba muchos años, dependiendo de lo que tuvieran condenado. Cuando en aquel momento, en 1539, se llevan prácticamente a casi toda la población varonil, ¿cómo se alimentaban las mujeres gitanas? Pensadlo. En un contexto histórico, social y cultural, donde salir de tu casa ya era sinónimo de lumiasca. ¿Sabéis lo que es lumiasca, verdad? Que, por cierto, es una palabra romano, como prostituta. Pues las mujeres salían. Muchas veces pensamos que la inserción laboral viene en 1931. De la mujer, me refiero. Pues las mujeres gitanas llevan un adelanto de 392 años a la mujer no gitana, porque fueron obligadas a salir a las calles a vender, fueron obligadas a ejercer los trabajos que hacían sus maridos. Y así se demuestran en las crónicas oficiales de todos los archivos de las cancillerías y de los juzgados de aquel momento, porque luego eran castigadas por hacer oficios de hombre. Y como ya no podían con ella, porque llegaron a reconocer que eran las vehiculadoras de la familia, eran las que de verdad llevaban adelante a sus hijos y a sus maridos. Como ya no podían con ella, lo que decidieron fue realizar esa gran redada, ese primer proyecto de genocidio biológico para que no se reprodujera. Podría contaros barbaridades de los procesos históricos que, por desgracia, en la historia de España no se estudia. Cuando llegamos a la época constitucional, a ese periodo de la transición, en los años 80, las tres cuartas partes de la población gitana vivían situaciones de extrema pobreza y marginalidad. Antes os he hecho un pequeño recorrido de lo que fue mi vida a partir de esos 7 años, donde yo preguntaba y preguntaba. Yo no tuve acceso a un buen libro de historia del pueblo gitano hasta aproximadamente el año 2000.
¿Sabéis cómo se llama a ese vacío intergeneracional? Yo lo he denominado en mi segundo libro, La historia del pueblo gitano, los traumas sociales comunitarios, porque se transmiten generación tras generación. Son las generaciones silentes. Nuestras madres callaron por amor. Nuestras madres dejaron de enseñarnos nuestro idioma porque si lo usábamos, éramos azotados 100 veces la primera vez. Eso dice la pragmática de 1499. Nos cortaban las orejas como símbolo de reincidencia la segunda vez. Y la tercera vez eras condenado a ser esclavo de por vida. De por vida. Esas pragmáticas se repiten así. Esa pérdida continua de identidad ha producido unos traumas intergeneracionales que ha modificado la identidad del pueblo gitano. Cuando tú miras a una mujer gitana de ahora, dice, ¡ay, las gitanas están siempre en el mercado! Siempre están pegadas a los maridos, siempre tal cual, no estudian. ¡Es que los integran! No soporto esa expresión. O sea, es una expresión que me provoca, me da ansiedad. Porque se dice desde un desprecio y un desconocimiento a la verdad absoluta, a la rigurosidad histórica tremenda. Entonces, es imposible hablar de mujer si no hablamos de los procesos históricos. Es imposible analizar la identidad de la mujer gitana si no explicamos de dónde viene, de cuál era su situación, de cómo era su identidad en el momento y cómo lo es ahora. Pues mira, las políticas que en ese momento había, en el periodo de la dictadura franquista, con su censura y su... disculpen si alguien se molesta, ¿eh? Lo digo con todo el respeto del mundo. Con esa religiosidad insana, porque, ojo, yo soy cristiana evangélica, ¿eh? Pero cuando la religión se torna... De hecho, analicemos el término. La palabra religión viene del latín religere, que significa atadura. Cuando la religión se torna una secta y limita los derechos fundamentales de las personas, es un problema. Toda esa ideología de la censura de la época de Franco también caló en la mentalidad gitana. Lógicamente, llevábamos ya muchísimos años aquí, muchísimos siglos aquí. Y aunque no convergían mucho con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ha perseguido al pueblo gitano constantemente, hay una gula y hay varios documentos. Dejadme un momento porque ya son muchas fechas. Hay una gula gregoriana del año 1591 y hay varios bandos donde se le prohibía el asilo eclesiástico al pueblo gitano, donde además el asilo eclesiástico era para las personas que gozaban de un privilegio en la sociedad. Los gitanos no eran nada, eran escoria. Entonces, los entregaban, ¿no? Entonces, había una aversión real a la iglesia. Pero llegan unos misioneros donde por primera vez, estoy mirando el tiempo para no saltarme el tiempo que tengo. Llegan unos misioneros donde por primera vez le explican al pueblo gitano que a pesar de sus circunstancias, de su pobreza y de toda la situación que tenía, Dios los amaba. Esa ideología cristiana, evangélica, procedente de Lutero, del protestantismo, se hace mella en el corazón del pueblo gitano. Sobre todo porque vienen misioneros como Clément Le Cossé, de Francia, y unos cuantos más que tengo el privilegio de conocer, como Pepe Alba Chacón, que ya es muy anciano, y iban a las casas de los gitanos, a sus chozas, a sus chabolas, a sus infraviviendas, y le hablaban del amor de Dios. ¿Qué pasó? Empezaron a convertirse a finales de los 60 o de los 70 de una forma brutal. Se convertían a la ideología evangélica de una forma tremenda. Pero personas que no habían tenido capacidad para formarse. Personas que en los años 80, los mismos niños gitanos, yo tuve suerte de que no tuve ese problema, pero eran expulsados. Hay archivos fotográficos donde la Guardia Civil tenía que escoltar a los niños gitanos para que pudieran entrar a las escuelas. Los padres no querían.
pensad que hay una cultura de odio y que no somos conscientes, pero los padres de nuestra literatura, como Miguel de Cervantes Saavedra, por ejemplo, en su obra La Gitanilla, decía que el robo, el hurto y el delito estaba en el ADN del gitano de una forma inextendible. Imaginarse en aquel momento, tanto la literatura como el teatro eran los grandes más media del momento. Esas ideas se fueron fragando a fuego en la mentalidad. Entonces hubo un daño mutuo. El pueblo gitano cogió aversión por el tratamiento más que justificado por todo lo que había sufrido, y la sociedad mayoritaria, vosotros, os sembraron la cultura del odio hacia nosotros. Y además con el prejuicio y con la maldad de no decir la verdad, de no contar los hechos tal como son. Eso dio los resultados de un retraso en todo lo económico, político, social y cultural. Un retraso que ha estado constatado hasta casi en 40 años, hasta hace nada. Entonces, si a vosotros, en el siglo en el que estáis, y afortunadamente familias de bien, o normalizadas, vamos a utilizar términos normalizados, a veces escuchamos barbaridades sobre la violencia de género, o escuchamos barbaridades sobre la inmigración, o escuchamos barbaridades que se profesan con palabras racistas y discriminatorias, imaginarse, y tenéis todo el avance y el lujo de vivir en una normalidad, imaginarse lo que es vivir desde el ostracismo, desde la exclusión y desde el prejuicio, el miedo y los traumas sociales comunitarios. Es muy difícil salir de ahí. Cuando yo decidí estudiar, solamente me apoyó mi padre y mi madre, y algunos de mis tíos y mis abuelos, por supuesto. Todos los demás me criticaban. Porque lo normal, con 14 o 15 años, es que ya dejaras de estudiar, te pidieras y te casaras. Romper las típicas tradiciones que han motivado, que han regido nuestra cultura, una cultura fruto de asimilaciones y de persecuciones, porque ni siquiera ha sido en una situación de normalidad, ha costado sangre, sudor y lágrimas. Yo he llegado a sentirme en unos valles de tierra de nadie, de no saber qué eres. Porque lógicamente, si de algo me siento orgullosa, es de que soy gitana y me ha parido una gitana. Pero yo decía, no es posible que el ser gitano implique no poder estudiar. No es posible que yo sea una persona con educación, con vergüenza y con respeto, y que cuando se enteran de que soy gitana ya me dejan de mirar bien y ya empiezan a desconfiar de mí. No es posible que con el currículum que yo tenía en ese momento, cuando tenía unos 20 años, a mí me dijo el director de mi banco que eso de ser gitana y trabajar en la banca no lo veía bien. Es que hay un antigitanismo sistémico muy fuerte. Ya no es solo los problemas que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura, es que existe todavía el veto del silencio, de la exclusión social. Se confunde la cultura gitana con la cultura de la exclusión social. Y llegamos a tener verdaderos problemas tan fuertes que hace un mes me llamaron para mediar en uno de los peores conflictos que he tenido, porque cuando te llaman con una mujer me preocupa, pero cuando son menores me descompongo. Y me llamaron de Ubrique porque una niña gitana de 14 años estaba sufriendo acoso, bullying, no solo por sus compañeros, sino también por sus profesores, por algunos de sus profesores. La habían agredido, no solo verbalmente, sino físicamente. Entonces la niña había cogido una depresión tan grande que estaba medicada. Como sus profesores ni el director habían abierto el protocolo de bullying, que están obligados legalmente a abrirlo, la niña no veía solución y decide suicidarse. Gracias a Dios y afortunadamente no lo consiguió. Cuando a mí me llegan y me cuentan toda la historia,
Usted no puede imaginar el pollo que yo monté. Porque la madre lo único que pedía era que la cambiaran de instituto. Había interpuesto una denuncia por delito de odio, por discriminación y por bullying. Tenía todos los partes médicos de todo lo que la niña tomaba y todo lo que la niña le había sufrido. No le daba la gana a los profesores de abrir el protocolo de bullying, ni al otro centro le permitieron el cambio. Después queremos que todos los niños estudien, queremos, después nos acusan de que no nos integramos, después de... No, de verdad, no es tan fácil. Hay casos donde eligen no estudiar porque no quieren, pero muchas veces sufrimos racismo y discriminación muy grave y no nos quitan ese estigma de la otredad nunca. Es como tener la continua obligación de cumplir constantemente con todos los códigos en todos los aspectos. Si ya las mujeres lo tenemos difícil y complicado por el simple hecho de ser mujer, si eres mujer, si eres gitana, si eres pobre o incluso si eres cristiana, que todavía no he llegado ahí, lo he mencionado, pero no lo he desarrollado, entonces ya apaga y vámonos. Porque a las mujeres gitanas no las pudieron callar, ni con las represiones históricas, ni con la gran redada. ¿Sabéis lo que hacían las gitanas dentro de esos edificios de la Alcazaba de Málaga, la Alcazaba de Zaragoza, cuando estaban encerradas? Tiraban las vajillas, rompían los cepos con los que eran atadas y castigadas, se desnudaban como símbolo de rebeldía. Hubo una, Rosa Cortés, que con un clavo hizo un agujero en el suelo y consiguieron escapar 52 mujeres. Con la mala suerte que cuando llegaron a la otra parte, un guardia pasaba por allí y las metieron otra vez para adentro. Nunca más se volvió a saber nada de Rosa Cortés. Entonces, las mujeres gitanas hemos luchado a muerte. Hemos tenido una inclusión en el mundo laboral muy anterior al vuestro, no por cuestiones de feminismo, sino por cuestiones de resistencia y supervivencia. Y eso la gente no lo sabe. Pues ¿sabéis qué está pasando? Que esas personas que se convirtieron a la religión evangélica y que de repente se convirtieron de una forma exponencial, ¿eh? Hay la mayor religión o sentimiento religioso en España gitano es el evangélico. Pero las denominaciones en concreto del pueblo gitano, que se llaman Filadelfia, para que lo sepáis, no permiten que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Lo que no consiguieron los procesos históricos lo están consiguiendo otra vez la religión. Y estamos teniendo escándalos todos los días continuamente. De una forma muy heterogénea, muy diversa y muy concentrada, de todo lo que os he explicado, en parte es lo que está aquí. Bajo el seudónimo de dos mujeres, Siria y Libertad. Siria, porque representa esas miles de personas que han muerto en una guerra a la que nadie le importa, ni le ha importado. Y Libertad, porque es uno de nuestros mayores valores más absolutos. Hasta nuestro propio saludo del pueblo gitano es salud y libertad. Bajo los seudónimos de esas dos mujeres se llega a explicar prácticamente todo cuando somos silenciadas en nombre de Dios. Cuando sufren violencia de género, ¿cómo no pueden, en la mayoría de los casos, siempre hay excepciones, denunciar? Porque no está bien visto. Estamos todavía con la cultura del silencio y la cultura de soportar y la resignación falsa cristiana. Que lo digo, que yo soy cristiana, pero afortunadamente he aprendido a tener capacidad, a saber interpretar los textos, porque cuando tú coges un texto y lo sacas fuera del contexto y haces una religión aparte, al final termina siendo una secta. Y esa, cuando la religión se torna secta, es un peligro. Y ahora mismo, el mayor problema que tiene la mujer gitana a día de hoy, actualmente, y cuando os digo actualmente, es que este debate ha explotado hace 3 días o 4 a raíz de un escándalo que ha habido. Es que siguen predicando que la mujer ni puede predicar, ni tiene los mismos derechos que el hombre, ni tiene las mismas oportunidades que el hombre. Porque así lo dice la Biblia. Y es mentira. La Biblia no habla de eso.
han cogido un texto en concreto que dice Pablo, que dice literalmente, según la traducción de Reina Valera, la mujer calla en la congregación, no le es permitido que dé doctrina, y se han olvidado del resto de mujeres de la Biblia, de Débora, la primera juez de Israel, que fue la que mandó a matar al enemigo, de Ruth, de Esther, la primera mujer judía, que además contravino la orden que tenía del rey Asuero. Nadie podía presentarse si no era convocado por él. Y ella se presentó para salvar a su pueblo porque habían sido condenados a un genocidio, a un exterminio. ¿Cuántas mujeres hay en la Biblia? La Biblia dice que las mujeres fueron las que mantenían el ministerio de Jesús. Mantenían, pagaban. Y podría abrumaros contando cuántos ejemplos hay bíblicos. Sin embargo, cuando seguimos pensando como esclavos, cuando seguimos pensando o seguimos teniendo esa desinformación, esa incultura, porque si esas criaturas no tienen cultura, no tienen capacidad crítica, tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Es nuestra obligación, desde el respeto. O sea, yo no soy de las que preconizo y critico, ¿no? Preconizo un feminismo extremo de criticar todas las tradiciones. No, yo hablo de cuando, y lo digo aquí literalmente, cuando una tradición mutila, limita, es tóxica y no te da libertad, no es tradición. Eso es cualquier cosa menos una tradición. Bajo el yugo de la tradición hemos sido sometidas, hemos sido silenciadas. Bajo el yugo de las tradiciones hemos llegado a soportar cuestiones insoportables que hoy en día son constitutivas como delitos, delitos incluso muy graves. Entonces, yo no me quiero ir de aquí, primero sin tener la satisfacción de pensar que tras mi humilde intervención tengáis un concepto más amplio de lo que es la mujer y el pueblo gitano y la cultura gitana. Pero sobre todo por trasladaros la preocupación de que el feminismo tiene que ser sororo. Y para ser sororo tenemos que empatizarnos con el dolor ajeno. Que si tú ves a alguien que se casa con 14 años, en vez de boicotearla, criticarla y amargarle la vida, intenta hablar con ella, intenta hablar con su madre, intenta decirle que todavía no tiene edad ni de formación biológica su cuerpo. Yo soy muy crítica hasta con lo mío. Y en esa exposición pictórica de cuadros, que no sé si, espero que ojalá muchas de vosotras la veáis, reflejo en 7 u 8 cuadros la cultura gitana, entre ellas el pañuelo. No quiero adelantaros nada, porque además quiero crear vuestra expectación para que vayáis después. ¿Siempre recae sobre nosotras el peso de la honra? ¿Todavía tenemos que seguir con esos argumentos recalcitrantes? ¿Es que la honra nada más que se basa en membranas, perdonadme la expresión, flores y mitos? ¿Es que todos los códigos de vestimenta siempre van sobre la mujer? ¿Es que todas las religiones del mundo terminan silenciando y castigando a la mujer? Tenemos que despertar. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Que me ha recordado ella que hay un vídeo presentación, claro, ya se me ha ido, perdonadme. Bueno, pues refugiadas, este es el vídeo. Hombre, ahí donde nos aprecian, la verdad que al natural se ven las obras más bonitas. Son cicatrizadas por el arte y la belleza. Refugiadas en las miradas, donde las heridas y las pérdidas son cicatrizadas por el arte y la belleza. Tradicionalmente se nos ha presentado por un cuerpo, a veces un cuerpo sin cabeza, o si tenía cabeza parecía tener poca importancia, porque estaba como ausente, de perfil, inclinada, se miraba al espejo, se abandonaba, distraía o miraba hacia otro lado. Eludía el encuentro con el espectador. Las mujeres de mis obras miran, expresan, gritan, reclaman los abusos sufridos históricamente hacia ellas mismas. Lo hacen a través de los ojos,
Los ojos reflejan no solo las vivencias íntimas de nuestro ser, sino que son también órganos importantes de comunicación social a través de los cuales mostramos afecto, sinceridad, negatividad. Ojos tapados, entornados en señal de entrega y de modestia, pero también hay ojos que se cierran por miedo, por sumisión, por dolor, por búsqueda incansable de ella misma, por emoción, por ira y por represión. Cejas, párpados, ojos y pestañas espesas. Tan espesas que no solo cumplen su función biológica de proteger a los ojos, sino que actúan como una alteración o distorsión de la realidad. Pestañas que sirven para no poder mirar, no poder ver con nitidez. Bocas selladas, desdibujadas, muñequizadas, tapadas, sin movimientos, sin articulaciones. Bocas que no pueden emitir palabras. El hombre, históricamente en el arte, ha sido el sujeto activo que miraba y que desnudaba con la mirada, y la mujer ha sido el objeto pasivo, cuyo trabajo era ser merecedora de esa gracia, de esa mirada. Era al principio el papel de hombre pintor y la mujer modelo. Históricamente las mujeres han sido Evas, Marías, santas, prostitutas, brujas, niñas, cortesanas, aldeanas, diosas, demonios, limpias o guarras. Era necesario el control sobre su cuerpo para que mediante la tradición y la religión ellas fueran despojadas de su capacidad de ser humano, de su capacidad jurídica, de obrar, la capacidad de ser y sentir, de autorrepresentarse. Las mujeres eran y en parte son sometidas en nombre de Dios. Esos dioses humanos, tiranos de religiones oscuras y falsas que sumergen la igualdad, la dignidad y la libertad de la mujer en el mismísimo infierno, sepulcro o ciudad de los muertos. Las mujeres, hasta principios del siglo XX, han sido despojadas de su capacidad de autorrepresentación, porque el arte ha estado en manos masculinas y no podía reflejar la verdadera mirada de las mujeres, sus deseos, su objetividad. La identidad femenina viene determinada por la tradición social, regido por la jerarquía patriarcal. Las mujeres no hemos podido crear para nosotras una identidad propia. En el despertar de las mujeres de todas las razas, etnias y lugares del mundo se muestran con valentía, se ensañan con la vida y con los yugos que la mutilan. Se rebelan contra el sistema. En esta colección pictórica se exhibe sin miedo la realidad de ellas desde una mirada femenina, humana. Mujeres que bajo el yugo de la tradición, la cultura mutilante y asfixiante, están sobreviviendo a duras penas porque la sociedad, políticas, religiones y culturas siguen esculpiendo mujeres con ojos para que no vean, con manos para que no palpen o sientan, o simplemente realicen lo que les es permitido. Los roles de géneros y destinos fatales. Se muestran mujeres con manos acortadas y brazos fuertes para trabajar, acunar a sus hijos, pechos para amamantar, cuerpos deformados a petición de perturbados mentales que anteponen los cánones de belleza a la salud. Nos engordan, nos adelgazan, nos maquillan, nos tapan, nos mutilan y nos cosen, nos encierran, nos limitan, y solo cuando eres anciana tienes una visión nítida de la vida, ves con tus propios ojos, distingues la vida de la muerte. Mientras, hemos perdido la vida acatando nuestros destinos, a veces fatales. Sí, las mujeres de mis obras son la representación de todas esas injusticias que han producido las malas tradiciones, el radicalismo religioso, el machismo recalcitrante, las etapas de la vida,
la juventud, el casamiento, el luto, la vejez. Las mujeres de mis obras llevan miradas propias, una colección de rostros, párpados y pupilas, de manos y brazos aniquilados por la vehemencia del destino, de la tradición, del radicalismo religioso. Mujeres orgullosas de sus raíces, de muchos de sus valores, pero a veces mutiladas por los abusos de estas mismas. A lo largo de estas obras, ellas se buscan, se miran, se encuentran y vuelven a perder. Pero las mujeres de mis obras buscan la libertad, la justicia y la igualdad, la autodeterminación. En toda la obra se utiliza un lenguaje pictórico muy particular. El arte es una plasmación figurada, un retratar, una consideración con vistas a plantear y solventar conflictos de realidad y conceptos de roles y tradiciones. Mediante estas obras, Séfora Vargas pretende manifestar su inconformismo, distanciamiento, repulsa hacia las injusticias producidas sobre la mujer universal. De ahí su capacidad para mostrar el dolor, el miedo y tantas otras emociones que se mostrarán a través de los ropajes, complementos y objetos reales como las plumas, piedras, cristales, perlas, libros, etc. Para hacer de la obra una representación viva, encarnecida y fidedigna de esa agresividad tradicional aceptada y normalizada bajo las diferentes culturas, sistemas políticos y religiosos. En esta ocasión se usa el lienzo como un campo de batalla. Cada lienzo representa la lucha por romper la imagen de mujer muñeca, mujer esclava, mujer educadora de la prole, mujer como objeto y diana, mujer subyugada y controlada. Se pretende una comunicación con la verdad, con el destino predeterminado de sus vidas, una batalla campal contra las desigualdades de géneros, económica y el paso de otras culturas recalcitrantes o sistemas políticos y religiosos, abusivos, colonizadores, donde la blanquitud y la globalización de identidades también coarta el libre ejercicio de las minorías. Rostros reales, con vida. No somos muñecas u objetos o cuerpos solamente. Ojos que miren con miradas limpias. Pupilas que se dilaten por pasión y emoción, no por pánico ni terror. Pestañas que protejan, no que cieguen. Lágrimas de alegría. Bocas libres, labios carnosos, con capacidad de ejecutar palabras, de gritar y reclamar lo que nos corresponde por derecho propio. Cuerpos reales, cuerpos nuestros, no de nadie, solo nuestros, porque debemos de despertar. Por todas las que ya duermen y no pueden gritar, por todas las que ya no pueden quejarse ni expresar su dolor, porque no están, murieron en silencio o fueron matadas sin piedad. Por todas ellas y para todas las que seguimos aquí y tenemos el poder de la palabra. Por todas y para todas. Tenemos y debemos.